Órale, compadres, ¿qué hace la gente de México? Pedazos de agonías, un abrazo gigante para toda la gente de México. Yo sé que en México van a ver muchísimo este video. Un saludo para toda la gente allá en México. Tengo la fortuna de conocer parte de ustedes allá, la gente de Ciudad de México y la gente en Cancún. Un saludo para todos allá, a la gente de Guadalajara también. Un abrazo gigante a todos ustedes y todos los clubes, influenciadores, todo. Un saludo gigante para toda la gente de México, que es una chimba. El que no conozca a México está invitado, es una chimba. La cultura y la pasión, jitintín, no solo son pirámides, es una chimba. La gente no son pirámides ni mariachis, son una chimba. Un abrazo para toda la gente de México y pues bueno, hoy vamos a hablar de la marca que más aman. Señores, si esta marca es la mejor de Latinoamérica, yo tengo que decirles que para mí sí, la mejor de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen el casi 80% del mercado de México. Están en Perú, están en Guatemala, creo que están en Honduras, muchos están en todo lado. El dueño de Itálica es el tercero más rico de México. Con eso les digo todo, ese man es el señor Salinas. Ese man tiene plata hasta para botar palo alto. Es el dueño de TV Azteca. Con eso le digo todos los que hacen novelas, películas, de todo. Ese man es así, mire, loca al 100. Bueno, os cuento que por qué nace Itálica. En el 2004 estos manes se pegaron un pepazo en la cabeza. Pepazo no de dispararse, sino un pepazo de pensar. Y dijeron, es que acá en México hay un trancón, un taco, o sea, tráfico al 100. Acá, el que no conoce Ciudad de México no sabe lo que es un trancón. En serio, no sabe lo que es tráfico, el que no, ha estado en México. Esos manes tienen autopista por acá y todo trancado. Es un desastre. La mejor forma de llegar allá es volando. Pero les cuento que esos manes dijeron, oiga, y la gente tiene que moverse. Y tienen metro y tienen de todo y es así y es repleto. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, vamos a darles un sistema, una solución de movilidad. Dijeron, motos al 100. ¿Y motos qué? Motos muy, muy, muy baratas. Y que tengan un diseño bien chimba, ¿sí? Meterse por lo visual. Y lo hicieron y la supieron hacer. En el 2008 ya tenían ensambladora. Se empezaron, en el 2004, en el 2008 ya tenían una ensambladora gigantesca. Tengo que decirle que en este momento la ensambladora de Itálica es la más grande de Latinoamérica. Por encima del que venga a hablar que yo hago que no sé qué. ¿Sabe cuántas motos esta gente hace al día? Esta gente entrega 2.750 motos al día de la fábrica. Tienen 4 líneas de producción y eso es así en serie, papá. Que van sacando motos a la lata. 2.700 motos al día. Imagínense, al día. Imagínense, ni el mejor panadero saca todos sus panes. Pues estos manes se apoderaron del mercado de México y tienen en este momento el 75% del mercado de México. O sea, todo el mundo ya tiene una Itálica. Lo que hablaba con todo el mundo es que todos quieren una Itálica, todos sueñan con una Itálica, todos tuvieron una Itálica o todos van a comprar una Itálica o odian la Itálica. Pues como venden tanto, también tienen sus odiosos. Es como acá en Colombia, no sé decir que, por ejemplo, las Pulsar. Pero es que Pulsar no tiene tanto mercado ganado. O sea, Uteco tiene muy buen mercado acá, pero allá Itálica tiene todo. O sea, es que todo es Itálica, hermanos. Es terrible. Las marcas como Honda, Suzuki, son párvulos. O sea, no son nadie en el mercado allá, pero están llegando muy bien. Otra estrategia que usaron estos manes fue poner redes de distribución en todo México. O sea, usted, eso es como que usted da la vuelta en una esquina y hay un Itálica. 3 cuadras más para allá hay otro Itálica. Y eso es como un Oxxo, eso están en todo lado. Resulta que, ¿qué hace Itálica? Itálica es la ensambladora. Ellos no hacen, o sea, no fabrican las piezas. Ellos simplemente compran todo en China y en la India. Algunas cosas en la India, el resto todo en chino. O sea, son puras motos chinas. Pueden ingresar a la página de Itálica, si quieres se la dejo ahí abajo para que entren y miren. Son solo motos chinas. Todo lo que usted ve de chino en todo el planeta lo tienen ellos y todo lo venden. Y lo venden barato. Lo bueno es que los diseños que sacaron son muy buenos, son modernos. Ustedes saben que los chinos copian todo, los chinos sacan tecnología y todo. Y estos manes lo que hacen es que compran todo, las piezas, hacen es que ensamblan acá. Traen las pedazos, las partes y la ensamblan acá. Uy, ya me creí mexicano. La ensamblan allá en Toluca, creo que es que está la planta. Y allá es donde ensamblan todo, donde ensamblan todas las piezas de Itálica y venden todas esas motos por doquier. Imagínense, 2.700 motos al día. Bueno, señores, les presento el tesoro de Itálica. Esto es nada más que la Vortex 200. Linda. Es una moto muy, muy chimba. Yo la vi en persona. Yo me monté a la moto, a la Vortex. Es Vortex. No sé si se dice X200 o Vortex. Yo le digo Vortex y ya le dicen Vortex 200. Pero es muy bonita. La verdad que la moto es llamativa. Uno la ve y guau, wow, qué chimba. Mira eso, ese chasis tan bonito. O sea, la Vortex 200 es el tesoro. Si unos dicen que es un diseño propio de Itálica, otros dicen que es una moto china, pero solo se consigue en Itálica en el mundo.
Tienen alrededor de 80 motos en 9 segmentos de motos que tienen ellos. O sea, tienen un montón de cuatrimotos, de turismo, todo, mucho, todo lo que allá lo hacen. Lo chévere de Italica es que le metió la mano y tienen un equipo de carreras que se llama Italica Racing. Hacen competencias. He visto que colombianos han corrido allá también, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Con Italicas allá tienen lo chévere, es que en México ustedes tienen autódromos por todo lado. Entonces es chévere porque pueden ir a entrenar. Italica le mete la plata a eso. Y qué bacano que lo hagan. Tengo que decir acá abiertamente que México son una chimba. La gente de los concesionarios. Puede que allá hayan rivalidades, pues porque ya es el mercado de ustedes. Pero en la parte, como les dijera, como de colaboración con los demás, no hay envidia. O sea, no es la envidia tan marcada como acá en Colombia. Allá no son envidiosos. Allá usted llega y venga, ¿será que me puede prestar la moto? Tome, hágale. Y uno como que, uy, pues madre, ¿qué? No me conoce, mucho gusto, Erickson. No, allá son muy bacanes. Usted, la vez que yo fui allá a Ciudad de México, la gente de Honda Powerhouse, un saludo gigante para todos allá, a las pichurrias, me prestaron la moto y nos fuimos para las pirámides. Y yo acababa de llegar y solamente porque me conocían en unos videos, tomé y me prestaron 5 motos. Yo decía, ¿esta vaina qué fue? Eso es demasiada confianza, o sea, y es, hágale papá, hágale, y hágale, y hágale, que yo no dice, hágalo así, ¿será que acá ha llegado uno y le prestan 5 motos porque voy a hacer un video? Nah, es muy complicado, en México, bien, o sea, la gente es una chimba. Pero bueno, como todo pasa también que en México la moto más robada es la Italica. O sea, usted sale en una Italica y se vienen dos pintas o dos manes así como sospechosos y pues usted ya dice, adiós Italica. Pues porque tiene muchos repuestos, la venta de repuestos robados también es muy alta. Se roban mucho la Italica, entonces es de tener cuidado con todo este tipo de motos, saberlas cuidar, y alarmas. Oye, yo no lo he hecho, ¿no? De cómo cuidar su moto para que no la roben. Lo voy a hacer. Y no tiene que ser con el famoso GPS. Pichorreas. Simplemente colocarle cosas para impedir que se le roben tan fácil la moto. Porque es que el robo de motos es impresionante. Yo cuando estuve allá, pues no parecía tan peligroso, por lo menos en la zona donde yo estuve, pero deben haber zonas donde es peligroso, entonces usted tiene que tener cuidado con su moto. Bueno, vamos a analizar las motos que vende Italica, para que ustedes se hagan una idea en Colombia y en toda Latinoamérica, y yo sé que en los países donde ya se está vendiendo, eso no es publicidad Italica ni nada, simplemente quiero comparar las motos que se venden allá en precios con los que tenemos acá en Colombia, para que se den cuenta que las motos chinas son más baratas que cualquiera. Estamos hablando de esta belleza que venden en Italica, que acá en Colombia se conoce como la NKD 125 de AKT. Esta es la moto más vendida, una de las motos más vendidas en Colombia, porque es una de las más económicas. Acá alrededor está como de los 3 millones pasados, 3 millones 400, una cosa así de pesos colombianos. Estamos hablando que ya cuesta 15 mil pesos mexicanos, que serían acá en Colombia como 2 millones 800. Entonces está como en ese rango, pero pues una moto en 2 millones 800 como que ya está bien barata, ¿sí o no? Pero allá eso vale, y no es solo esa, hay unas más baratas. Se pueden creer que hay motos más o menos que están costando como 2 millones y medio, alrededor de los 13 mil pesos mexicanos. Eso no es nada, y es una moto chiquita, o sea, y es para trabajar, ¿no? Pero pues eso lo vende Italica, es el mercado de ellos. Ellos tienen esta, la RT250. Esta es una moto que cuesta 5 mil pesos mexicanos, algo así como 8 millones y medio de pesos. En ese está el rango de precios de las 250. RT250, no sé, a mí personalmente no me parece bonita, pero pues eso es una moto que tiene sus cosas. Si dejen en los comentarios si quieren que yo hable de estas motos que vende Italica, pero pues ustedes dirán, señores mexicanos, y la cogemos y la analizamos bien. Bueno, les cuento que una joya que tiene Italica es esta, la Adventure BX250. 50 EFI. Esta es una Adventure, aquí en Colombia llegó con el nombre de la Adventure 250 también, de AKT. Es una moto china, totalmente china. Acá salió malísima. O sea, tengo que decirlo acá, perdónme todos los que tienen las Adventure, pero sí, qué desastre de motico. Por eso se dejó de vender y todo, porque tuvieron que pasar de un modelo a otro, modelo a otro, y mejor, porque se autodestruía, el motor se movía solo así. Y pues la tienen en México, no sé si le hicieron algunos arreglos, pero esta es la nueva versión, mire que es una farola diferente, y es la 250 Adventure. Allá tiene un valor de, espérenme, digo, de 71 mil pesos mexicanos, 71 mil 400 pesos mexicanos, que es algo así como 11 millones 900 acá en Colombia, que sí estamos como en el orden de lo que costaba. Creo que acá en Colombia era antes más económica, lo que quiere decir que allá están vendiendo muy bien esta moto y le suben el valor. Vienen las joyas de Italica, la 250, la línea Z. Nada más que la 250 Z es una línea muy bonita, esta moto sí es linda.
Esta no la alcancé a conocer, pero esta moto es muy bonita. Esa tiene alrededor, cuesta 42.999 pesos mexicanos, que es algo así como unos 7.200.000 pesos colombianos. Es una 250 china. 7.200.000 acá en Colombia si trajeran esta moto. Imagínese, usted puede creer que tal Italika llegara a Colombia y le presentara esos precios a usted. Créame que esta moto acaba con todo. No es la más rápida porque mire esa ficha técnica, pero pues finalmente es una moto muy bonita y usted sabe que lo bonito, o sea, por eso este man Salinas tiene plata, el de Italika la tiene clara. Bueno, vamos avanzando y llegamos a la línea Vortex. Está la Vortex 200, que cuesta 50 mil pesos mexicanos, que es algo así como unos 8.500.000. Se puede decir que esta es la Pulsar, que en Colombia se ve como la Pulsar en ese 200 que todo el mundo tiene. Esta es la de allá, la de México, la de Italika Vortex 200. También tienen la Vortex 300, que tiene un costo de 59.999 pesos mexicanos, y acá costaría alrededor de 9.900.000, como 10 millones de pesos, pero es 300 centímetros cúbicos. Yo la asimilaría como a un rendimiento parecido al de la FZ25. Y viene una joya, y es lo que sí verdaderamente impacta, y es que ellos tienen la Vortex 650. Acá lo más cercano que tenemos en Colombia algo de este estilo es lo que trajo CF Moto con la NK650. Esta es una moto que no es tan bonita como la NK, pero póngale cuidado al precio. Tiene un costo de 114.000 pesos mexicanos, pero resulta que pasándolo a pesos colombianos, esta moto tendría un costo de 19 millones. La NK650 cuesta 22 millones, 23 millones de pesos. Esta costaría 19 millones de pesos en Colombia. Yo les digo que impuestos más, impuestos vienen, pero quedaría más o menos en ese precio. Y yo le digo, Italika llegar a Colombia acababa con todo. Señor Salinas, lo invito a que venga acá a Colombia. Venga y acá las vende. Acá hay un mercado, pero pulpito. Traiga las mismas motos para que acabe con más de un pedazo de contrabando aquí. Para que acabe con el mercado y le calle la jeta más de uno acá que se cree que porque tiene una marca la locura está con el mercado ganado. No, señor, acá hay que ganárselo y ganarse al público. Así que, bueno, muchachos, ya saben, esto es Italika. Un abrazo gigante para toda la gente en México. Un abrazo fraternal y de verdad que espero ir este año otra vez, ir a rodar y ir para Six Flags a morirme por esa medusa. Una cosa impresionante. Un saludo a todos allá. Éxitos, pichurrias, y se cuidan. Un saludo gigante. Suscríbase, denle like y comparta. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, mañana de cualquier lugar del mundo. Ojalá sea allá México. Sería una chimba. Uy, llegó el gato.